¡Ataquemos! ¡Rápido! ¡Todos esclavos! ¡Rápido, ataquen! Sí, como diga usted, mi querida reina. ¡Tú primero, Hello Kitty! ¡No resistan! Ya mataron sus tontos esclavos. Ven acá, pelea, tonta. Deja de reírte. ¡Maestra! ¡No! ¡Maestra! ¡Y no dísela! Ahora es parte de su ejército. Tenemos uno menos. ¡No! ¡Yo tengo que ir por ella! ¡No! Creo que ahora ya sabemos cómo podremos evitar que nos dice la gente. Tenemos que agarrar a las personas. ¡Tonto! ¡Garras de león! Toma esto. ¿Quieres otra garra? Pues ten, garras del león. ¡Ataca! ¡Quítese, señor! ¿Cuál, señor Nicky 8 cuartos? Usted está demasiado loca. ¡Ay, no! No puede ser, ahora estoy abajo de ella. Tendré que tratar de encontrar una forma para librarme de esto. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué rayos van a hacerme? Nada. Solo yo tengo nada. ¡Ah! ¡Suéltenme, rufianes! No, nuestra única esperanza. ¡No! Oigan, creo que ya sé una forma de encontrar para hacerlo. ¡Guerras! ¡Ataquen! Tengo que librarme de esto. ¡Ya sé! ¡Oso, ataca! ¡Valentina! ¡Ya! ¡Ya estoy libre! ¡Ahora sí tengan, tontos! Oh. ¡Primero tú tienes que ser! Oh. Ya sé, encontré la forma. ¿No me recuerdas, osito? Soy tu mejor amiga. ¡Qué amiga de Yocho Cuatro! Soy Carmen, la hermana de la jirafa. Yo no tengo ninguna hermana, no te conozco. Claro que sí, soy tu hermana Carmen, tu hermana mayor. Yo no tengo ninguna hermana mayor, así que estás loca. ¡Veme la cara! ¡No! Creo que ya sé cómo es la forma en la que puede reaccionar y responderme. Tengo que mirarlo a los ojos y decirle las verdades sobre nuestro pasado. Yo voy a ir por algo que me funciona. ¡No! Ay, creo que ya sé qué es lo que está haciendo Carmen. Tiene que mirar a los ojos a la gente y luego decirle sobre lo que pasó anteriormente. Ay, si encuentro la manera en la que pueda mirarme los ojos fijamente sin que me hagan daño, puedo hacerlo. Y así reaccionará y seguirá siendo una buena persona. Creo que tengo que ayudar. ¡Nella! Hermana, quiero decirte algo antes de unírmeles. Esto será rápido, esto podrá ayudarme un poco. Quiero que me veas a los ojos, por favor. Te quiero decir las palabras para unirme a tu tropa. Ah, ¿no vas a aceptar lo que yo te digo? Bien, haz lo que quieras, pero a mí no me vengas con esas tonterías. Se pegó en la nariz. Bien, creo que después de todo no quieres que me una tu ejército, así que lárgate al carajo. Te dije que no me quiero unir a su ejército. Creo que me largo de aquí.
Les dije que no me molestaran. ¿Acaso son unos tontos? Ok. Te atrapamos. ¡Rápido! ¡Agárralo ustedes también! Creo que ya sé. Hermano, ven. Yo no tengo ninguna hermana y no sé absolutamente nada de ti. ¡No lo veas a los ojos! ¿Por qué? Yo le pondré vendas. No, al revés. Saben lo que iba a hacer, así que nos dieron. Ahora sí no tenemos nada más que hacer. ¿Qué vamos a hacer, ama? ¿Y no tienes alguna otra orden que decirme? Creo que estaría mejor si le dijera alguna otra cosa, ¿no lo cree? Bueno, puede ser. Como somos muy pocos, nos han ganado. Y como están hipnotizados, aumentan su fuerza. Pero tengo que encontrar una forma en la que encuentre su punto débil y así los derrotemos. Bien, creo que seguiré esperando aquí a ver qué sucede. Por favor. Venga, ama. Lo que necesite se lo doy. ¿Quién? ¿León? Ah, sí, ese perrito es el más fuerte, así que lo va a sostener sin mucha ayuda. ¡No! Oh, ¿qué rayos me van a hacer? Primero me atan y ahora me llevan a un perrito de feria. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay, está muy apretado! Oh, te quedarás encerrado ahí hasta que mi ama te desate. Cuando sean mil años. No, 1000 años no voy a sobrevivir. Eso lo dirás cuando pasen 1000 años. No tendré nada que decirle a usted. ¿A dónde? ¡Ah! ¿Qué están haciéndome? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿A dónde me está llevando usted? ¡Ah! ¿Qué es esto? No puedo ver. ¡Ah! ¿Qué rayos pasa? ¿Por qué me tienen aquí adentro? Calla, por favor. Nos vas a desgastar los oídos. Escúchame tú mejor y veme a la cara. ¡No lo veas! Oh, así está mejor. Gracias, querido Wally. Me ha sido de mucha ayuda. Está bien, soy uno de los ayudantes de la ama. Tengo que servirle. Ah, ¿qué están haciéndonos? No puede ser. No. Sí, ama. Déjeme. Le he sido de mucha ayuda a mi dama, ¿no crees? Ok, todos los ayudantes que sirven a la ama tendrán que reunirse acá. Haremos un plan malévolo para nuestros esclavos. Ok. Soy un personaje malvado, tengo que hacerlo, ¿no lo cree usted? Bien, tengo que servir a la ama. Mi camino es ir allá. Siéntense a un lado de mí, así estarán más cómodos. ¿Ahora qué nos va a pedir, querida? Oh, esto es una celebración debido a lo que hicimos hoy. Estamos agradecidos, ama. Sin usted no lo hubiéramos logrado. Puede ser justo lo que habíamos planeado, que no nos capturaran. Ahora se hizo realidad. ¿Ahora qué podremos hacer? Hermano. No entiendo por qué pasó esto. Nosotros éramos unas personas felices y ahora estamos sufriendo. No llores. Nosotros te queremos. No llores. ¿Ustedes me quieren? Sí, no
Vamos a buscar la solución. Sé cuál es lo que va a pasar. Sí, ¿qué necesita mi ama? Mi reina, lo que sea. Estamos muy agradecidos con lo que nos dio, querida ama. ¿Quiero que yo? Ahora están haciendo el ritual. Tenemos que hacerlo ahora. Tratar de escapar. Vamos a comenzar otra vez, ¿sí? No, así no es. Yo lo canto. Entonces ya lo arruiné. Ahora nuestro momento. Tengo que encontrar la solución para salir de esta estúpida. Solución para salir de esta tonta cama en forma de perro. Ay, ¿qué es esto? Bueno, creo que tengo que seguir actuando. Creo que ya se me quitó lo hipnotizado y ahora voy a estar así bien. Creo que después de que canse el ritual y descanse un poco voy a ayudarlos a escapar. Estará bien. Oiga, señora, ¿qué tal que si toma un descanso? ¿No cree que ya está muy, pero muy cansada? Me acabo de oír. Estoy muy cansada, ¿no lo crees? ¿Te digo algo? ¿Qué quiere, mi señora? ¿Y qué dije acerca de mi perro? Te llevaré con uno de ellos. Oiga, ayuda. Espéreme, señora. Creo que esto es un malentendido. Estaba planeando una historia, por favor. Dime lo que vas a decir, o señora. Lo que pasa es que estaba pensando hacer una historia. De los demonios cuando no están hipnotizados y los vienen a hipnotizar. Así que estaba planeando hacer una historia sobre eso. Master. Y yo. Acuérdate que yo soy una buena escritora. Yeah. ¡Amarrada! ¿Ah? ¿Qué rayos me está haciendo si yo soy una de sus amas? Bye. Te acabo de... Pero si no más es una historia. O sea, no lo cree usted. Bye. Y si mejor cuento una historia de usted y usted ya... Ya, es rápido. Lo primero va a ser este. Sí, más que nada. ¿Qué rayos me va a hacer usted que ya estoy harto de estar aquí? ¡No puede ser! Oiga, ¿qué tal que si le parece que yo me la llevo, por favor? ¡No! ¡Vete! Por favor, deme una oportunidad. No. Quiero ayudarle porque apenas soy nueva en esto, por favor. ¿Me deja al menos al osito, por favor? Solo quiero ayudarlo. Por favor, deme una oportunidad. Quiero servirle a usted. Desde que llegué aquí no ha hecho nada más que ser... una paciente para que no me dé ninguna tarea. ¡Me estoy cayendo! ¡No te agarro! Ok, con su permiso. Ahorita vengo. ¿Y tú? Con permiso, sí. Necesito llevar a esta tonta. Ok, está bien. ¿Te vas a caer? No te preocupes por mí. Ok, vamos a llevarte, pero te voy a decir una cosa. Te voy a ayudar a escapar para que llegues a Carmen. ¡No! ¡No! Ok, creo que tengo que apurarme. ¡No! Los demás están a punto de morir y esta tonta Osana. ¡No! ¡No! Ok. ¡No, Osito, no! No se preocupe, ama. Ese oleón está a punto de morir, justo lo que planeamos, ¿no? Exacto. Bien, ahora tengo que llevar a este oso. Caí, me iba a caer, pero me...
No me subí. ¡No, no, no! Lo hice, mi ama. Como le dije, la misión está cumplida. Dentro de una hora se van a morir ellos. ¡No! Bien, con su permiso me iré a sentar acá a esperar otra cosa que me fallece. Bien, ya lo hice. Ahora solo tengo que esperar. ¡No! ¡Ay! ¡Cayó en un trampolín! ¡Qué bueno! ¡Dame! Ok. Me voy a sacar de aquí. Y me voy a poner así, que me da un poco de miedo. ¿Qué es ese perro? Solo quédate aquí abajo, yo te voy a sostener. Te dije que te iba a sostener, pero te equivoco. Tienes que tener cuidado. Lo bueno es que ahora no nos están viendo. Tenemos que escapar de aquí. ¿En serio? ¡Desaparecieron! ¡Búsquenos ya! Señora, yo vi cuando se murieron, cayeron justo a su muerte. No se preocupe. Pero yo lo quiero vigilar. Yo quiero ver sus cuerpos. Señora, por favor haga caso de lo que digo. No. Es algo tonto ver sus cuerpos. No. ¡Aquí están! No. Usted nuevamente. Bueno, terapia. Chicos atrapados, échalos. Uy, logré escapar, pero tengo que ayudarlos. Esto será algo complicado, pero voy a hacerlo. No, otra vez. Qué asqueroso. Ay, qué tonto es eso. Ay, ya dejé de hacer eso. Vaya lo que vaya a hacernos ya, por favor. Tengo ganas de morirme para dejar de estar aquí. Ya no hagas sus tonterías. ¡Rápido! ¡No quiero separar! ¡No quiero separar! ¡No quiero morir! Ok, por favor, señora. Le digo que ya no los deje ahí. Solo déjelos ahí y haga que se mueran, ¿ok? ¡No! Pues sí, pero si no quiere que mueran. ¡No puede ser! ¿Tú crees que han muerto? ¡Uy, no! Me voy a quedar aquí un rato. Está muy enfadada. Oh, oigan, ¿dónde estamos? Estamos en una parte perdida de esta isla. ¿Isla? Sí. No, de casualidad, cuando estábamos en el avión. ¡No es cierto! Aquí. Hola, estamos ahí, la verdad. ¿Pero por qué estamos en una parte en la que está una selva? Yo voy a ¿Pero por qué estamos en una selva? No sé. Yo voy a. Tú haz a tu hermano y a tu hermana Carol, yo. A Raquel. A Raquel, estoy. Al osito. Y tú a tu leoncito. ¿Cómo lograste escapar, Valeria? No me vio. ¡Ay, una intrusa! ¡Muy malos ojos! Hermana, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué está pasando? Es rara la historia. ¡Mira ya! ¡Oh, una intrusa! ¿Qué vamos a hacer con ella? Ya sabía, ya estaba abnormal. Lo que pasa es que me hice. Ok, voy a llevarla. Haz como que te llevo, pero nos vamos a otro lugar. Me llevaré a esta intrusa. ¡Ay, una intrusa otra vez! ¡Me ve los ojos! Hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Eso me da la historia. Ok. ¡Venga ya! Yo también. Yo ayudo si quieren.
es cierto. Veme los ojos. Veme los ojos. Los están viendo. Veme los ojos. Espérate, espérate. Este tiene que tener los cuatro ojos. ¡Rápido! ¡Que es el que me mata! Ya. Ya, estás bien. Vámonos. ¡Ay, no! Todos escaparon, menos yo. Te quiero regalar algo. ¡Quita, demonio! ¡Quita! ¡Quita! Estabas endemoniada, pero ya te lo quitamos. Sí. Continuará.